Pero lo mejor de todo, bueno, lo más cómico es que donde finaliza, o vamos a decir, donde comienza el Paseo Bolívar, aquí comienza un nuevo bulevar y es el Bulevar Cantón, el Bulevar del Chino Cantón. ¿Por qué le dicen, por qué tiene ese nombre? Porque prácticamente todos los locales que ustedes están viendo aquí a ambos lados son dueños los chinos. Es por decir, es como llamarlo un barrio chino comercial. Un lugar súper, súper emblemático acá en el centro de San Carlos. Y hasta ahora de la tarde, bueno, podemos ver también el movimiento. También hay puestos de comida, miren. Puestos de comida, aquí están los comercios, allá hay una panadería. Tenemos acá la farmacia Boulevard Cantón. Aquí tenemos, ¿qué es esto? Como una bodega. Como una quincallería. Sí, de hecho dice quincallería. Ah, sí, una quincallería. Venden cosméticos, artículos de limpieza y otros productos. Aquí están las zapaterías. Y bueno, nada, aquí hay un mercadito. Aquí venden, que por cierto, nos hemos dado cuenta estos días que hemos estado acá en Cogedes, en San Carlos, de que acá hay muchas cosas que venden, vamos a decirle, que un precio un poco más accesible de lo que se puede encontrar en la capital. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con verduras, ese tipo de cosas, las venden un poquito más barato, se encuentran un poco más accesibles que en la capital. De hecho, cuando veníamos, había un mercado al aire libre y decía un kilo de, como variado, por 38 bolívares. Sí. O sea, yo... Sí, también que vimos que decían que pan de jamón a $3. Pan de jamón a $3. Una locura. O sea, yo que compro 20 y me los llevo a Caracas para revenderlo. Sí, en Caracas el pan de jamón, un pan de jamón está en $15. Claro, me imagino que acá serán más pequeños. La verdad es que no nos detuvimos a ver qué tan grandes eran o qué traían. Mira, chicos, perros a $1. Perro a $1, perrito. Bueno, miren, vieron, acá en San Carlos también se pueden encontrar perros a $1. No solamente el chacadito. Aquí es donde empieza el área comercial del centro de San Carlos. Esto es la Avenida Bolívar. La famosa Avenida Bolívar de San Carlos. Y bueno, como pueden ver, hay mucho comercio, venden zapatos, ropas. La verdad es que de todo un poco. Y sí, está bastante movido hasta ahora. Circula bastante gente por acá hasta ahora. Nuestro amigo Marlon nos dice que esto más o menos está así como hasta las 5 o 6 de la tarde. Sí. Luego ustedes, después de las 6, ustedes pasan y todo está cerrado. Sí, todo está cerrado. Ya aquí la vida comercial es hasta temprano, pues. Sí. ¿En qué precio tienen los zapatos? Esto es 25. Triple A. 25. Ok. Chévere. Solamente ver los zapatos. Zapatos y pantalones, franela. $5, amor. $5. Sí, sí. Todo suéter en $15, amor. En $15, todo, hasta estos que están acá.
Sí. $15 los suéteres. Ay, chévere. ¿Y las camisas? En 5. Vamos a ver qué tal están los precios aquí, porque estamos interesados a ver cuánto nos sale una lavadora. Esta que está aquí cuesta $219. $189. Nada, calidad, calidad. Miren, tienen aquí ventiladores de 35, de 25. Tienen colchones en $99, $109. Y vamos a ver los splits de los aires acondicionados. Aires acondicionados en $179 de 6000 BTU. Y este en $299. Y aquí en plena Avenida Bolívar Diagonal nos estamos encontrando con este mini centro comercial que se llama Mercacentro. Y pues me están comentando acá que esto es como decir un mercado de las pulgas, pero chiquitico, pues. Ven, y como pueden ver, aquí lo que vamos a encontrar es variedad de ropa y calzado. Eso es lo que vamos a encontrar acá. Esto me recuerda mucho, siendo honesta con ustedes, al mercado de la hormiga allá en Caracas. Esto sufrió una transformación. ¿Por qué? Porque la calle la ampliaron. Entonces eso lo que hizo es que todas las fachadas de aquí para allá, de esta parte de la avenida para allá, fuesen transformadas. O sea que el sentido colonial de todas estas casas de esta avenida, de aquí para allá, bueno, se perdió realmente, se perdió. Pero si nosotros damos la vuelta acá, nos damos cuenta que acá las calles están mucho más angostas y que aquí no sufrió ninguna transformación. Por lo tanto, todas las casas que vamos a encontrar de esta parte de la avenida en adelante son coloniales. Bueno, y aquí en el centro de San Carlos vemos este carrito de chicha, pero lo más extraño es que dice Chicha Zuliana. ¿Por qué ese nombre de Chicha Zuliana estando aquí en el estado Cojedes? Y aquí tenemos al señor, ¿cómo es su nombre, amigo? Jesús Alberto. Jesús Alberto. Mire, ¿cuánto tiempo tiene usted aquí? Tenemos aquí, vamos para 3 años. 3 años vendiendo chicha. Chicha Zuliana aquí en Cojedes. Mire, ¿y por qué ese nombre de Chicha Zuliana? Pues mira, Chicha Zuliana viene porque la dueña de la chicha es de Maracaibo. Y el esposo es cojedeño. Ok. Estuvieron en Maracaibo, se vinieron aquí a pasar unas vacaciones. Y el que llega aquí a San Carlos se quedaron. ¿Y qué tal? Bueno, usted que viene de otro lado, ¿qué tal le ha parecido San Carlos? Bueno, el calor es lo mismo, digamos, o está un poquito mejor que Maracaibo. ¿En serio? Sí, pues me parece que es más caluroso San Carlos que Maracaibo. Hay valor. Ajá, ¿y la seguridad qué tal le parece? Excelente, San Carlos? Excelente. Llanero. No, de verdad que nos hemos dado cuenta que el cojedeño como tal es muy amable. Y sí, de verdad que en cuanto a la seguridad ha sido perfecto. O sea, hemos caminado con las cámaras en la mano, tranquilo. Lo bueno es que tienes todo cerca, sí, como sí, que quieres ir a comprarte algo y todo eso. Yo les digo, muchachos, ustedes, y encuentras todo lo que quieres. Que les recomiendo que conozcan la Boca Toma, pero no se vayan a bañar. Porque si se baña, se van a quedar. Nos quedamos ahí estuvimos cerca. Ah, bueno. Ya sabemos que está pendiente, está lista. Y este es Chicha Zuliana, donde los caballeros brindan a las damas, que la que se toma una hoy regresa toda la semana. Ah, entonces bueno, vamos a brindarle una a la dama.
ya nosotros salimos de lo que es la parte, vamos a decirle del bululú, como decimos nosotros en Caracas, la parte del bululú, para meternos ya como tal a lo que es el casco colonial, la zona histórica de San Carlos. Y como pueden ver, bueno, aquí ya, como les dije, cambian las fachadas de las casas, aquí sí mantienen como que su estructura original. En este video no solamente nos acompaña Alejandro, como siempre, porque ustedes están acostumbrados a verlo en el canal, sino que está con nosotros quien nos recibió estos días acá en San Carlos, que es Marlon, como lo vieron en el primer video. Él sabe, él es educador. Y ahí donde ustedes lo ven, ese hombre sabe de historia como ustedes no tienen una idea. Me ha dado una cátedra, estos días que he estado aquí me ha dado una cátedra de San Carlos, una cátedra de Cojedes. Y bueno, yo quería que participara en el video por esa misma razón. En estos momentos acabamos de llegar a lo que es la Plaza Bolívar de acá de San Carlos. Por cierto, una plaza hermosa, muy muy bonita, con muchas cosas importantes a los alrededores. Entre esas cosas importantes que nos vamos a encontrar a los alrededores de la plaza está esta catedral tan emblemática del centro de San Carlos, que es la Catedral de la Inmaculada Concepción. Yo debo confesarles que, como ustedes ya saben, a mí me encanta admirar todo lo que son las estructuras, lo que es el, vamos a decir, a nivel arquitectónico de todas las iglesias, de todas las catedrales. Y esta es una catedral sumamente hermosa. Me encanta esa cúpula tan espectacular que tiene, que por cierto tiene una historia. Y tuve la suerte, la dicha, de verdad, la bendición, no sé, de que justamente hoy, a pesar de ser un día de semana, está abierta y yo necesito mostrárselas por dentro. Bueno, Fernanda, acá puedes observar, bueno, la cúpula de la Catedral Inmaculada Concepción acá en San Carlos. Esta cúpula, bueno, tiene una historia muy interesante, porque esta cúpula, bueno, cuenta que gracias a lo que fue una de las pestes que mataba a los animales y mataba a las personas, un gran hacendado acá de San Carlos, producto de todas las muertes que había tenido de su rebaño, le ofreció que él iba a participar en la reconstrucción de la iglesia. Y parte de la promesa que él cumplió fue que esa cúpula la reconstruyeron utilizando leche de vaca. Y hoy en día, bueno, es uno de los íconos arquitectónicos que tiene la ciudad, que la iglesia Inmaculada Concepción es una de las iglesias más hermosas que tiene Venezuela, una de las 5 iglesias más antiguas que hay en el país, y tienen un valor histórico muy importante. De hecho, ya fueron, hace poco estuvieron realizando trabajos arqueológicos, porque estaban, unos pisos se estaban dañando, y descubrieron que, bueno, todo lo que había debajo de los pisos era restos de personas, restos humanos que fueron sepultados en la Guerra Federal. Y allí, bueno, se ve el cambio que hubieron en los pisos, que ya no son los pisos antiguos, sino que son unos pisos más modernos, producto de todas estas excavaciones que realizaron en ese momento. Y diagonal a la Catedral de la Inmaculada Concepción nos encontramos con la residencia de los gobernadores. Aquí anteriormente era que residían los gobernadores de acá de San Carlos. Y lo que anteriormente funcionaba como la residencia de los gobernadores, hoy día es la escuela Ali Primera. Como pueden ver, es muy 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 hermosa por dentro. De hecho, si vemos los mosaicos, podemos notar de que todavía conservan los mosaicos de la época. La verdad es que es un lugar muy bonito, muy acogedor. Fíjense que quise pararme en este lugar porque esta casa que ustedes están viendo acá es una casa sumamente importante aquí en el centro de San Carlos, porque es la casa de los Figueredo. Si ustedes se preguntarán, ¿pero quiénes fueron los Figueredo? Los Figueredo fueron la tercera familia más rica de San Carlos. Y esta casa ahí donde la ven fue construida entre 1780 y 1785. Y todavía mantiene el 90% de su estructura original. O sea, eso a mí me pareció impresionante. Además de eso, de que en esta casa nacieron tres próceres de la independencia, que fueron el teniente José María, el capitán Faustino y el coronel Fernando Figueredo, que es hijo de don Ignacio Figueredo. Actualmente, bueno, es la sede de la Sociedad Bolivariana de San Carlos. Ahorita nos encontramos en el tramo del Paseo Zamora. Esto también es parte de lo que es la Avenida Bolívar, porque acá se encuentra lo que es la segunda joya arquitectónica eclesiástica de San Carlos, que es esta iglesia que está a mis espaldas, llamada San Juan. Ahí donde ustedes lo ven, este es uno de los templos más antiguos de Cojedes y más venerados también, por supuesto.
Esta fue inaugurada en el año 1661. Bueno, en ese año fue que se puso la primera piedra del pueblo. Se pusieron las bases de la capilla. A ver, quiero comentarles un dato bastante interesante, y es que tanto esta iglesia San Juan como la iglesia de la Inmaculada Concepción y la iglesia Santo Domingo son patrimonio cultural de la nación. Bueno, les comento que esta iglesia que ustedes ven acá fue financiada por la familia Blanco. Esa casa que ustedes ven allá era la familia de los Blancos. Esa casa se llama La Blanquera. En el caso de San Carlos tiene una importancia histórica muy grande para Venezuela, porque San Carlos, por ser el epicentro del país, era el lugar donde convergía muchas campañas a nivel de lo que era la guerra civil, la guerra federal. Y en el caso específico de San Carlos, Bolívar venía mucho a San Carlos, y en esas venidas de Bolívar a Cojedes era donde reorganizaba el ejército, donde él planificaba estrategias para lo que eran las batallas. Y la Casa de la Blanquera era un lugar que era de una familia en ese momento muy acaudalada, una familia de muy buena posición, y era el lugar donde recibían a Bolívar cuando Bolívar venía aquí a San Carlos. Esta casa es sumamente importante, esta Casa de la Blanquera, hoy llamado Museo de la Blanquera. ¿Y por qué es sumamente importante? Porque es que realmente aquí fue donde estuvo Bolívar, y se la pasaba Bolívar muchísimo, pero también estuvo muchos días previos a lo que fue esa batalla tan emblemática, que fue la batalla de Carabobo. Esa batalla fue el sello, como quien dice, total y definitivo de la independencia. Y fue en estas paredes, en las paredes de esta casa, donde Bolívar planificó, donde Bolívar, vamos a decir que planeó toda la estrategia posterior, o sea, la que iba a aplicar en la batalla de Carabobo. Y la verdad es que eso me parece sumamente fascinante y sumamente interesante, porque cosas como esa, normalmente nosotros en cuanto a historia no le damos tanta relevancia, pero a mí me parece tan importante resaltarlas, y que el simple hecho de que San Carlos haya sido partícipe de eventos tan importantes en cuanto a historia, de verdad me parece fascinante. Y justo diagonal a lo que es la iglesia San Juan se encuentra esta plaza que se llama Plaza Zamora. ¿Por qué se llama así? Porque resulta que aquí fue donde cayó muerto el general Ezequiel Zamora. Cabe resaltar que él cae muerto acá porque le dan un tiro desde allá donde se encontraba la iglesia. Desde allá le dan el tiro y él cae muerto acá. Y bueno, decidieron hacer una plaza en honor a él. Y ¿sabes qué me parece interesante? Porque Marlo me está diciendo que esto todavía forma parte de lo que es la Avenida Bolívar. Entonces yo comentándole aquí a Marlon de que le digo, wow, la Avenida Bolívar es grande, ¿no? Y él me dice que la Avenida Bolívar atraviesa literalmente toda la ciudad de San Carlos, porque empieza, imagínense, desde el autódromo. Si ustedes me preguntan, define San Carlos con una sola palabra, diría historia. Porque qué increíble la cantidad de historia que se encuentra plasmada, impregnada en esta ciudad. Y qué chévere también es poder recorrerla y conocerla, ¿no? Con personas propias de acá, con sancarleños que, wow, de verdad sepan y les apasionen de esta manera la historia de su ciudad, porque eso es muy poco usual, de verdad. Y por eso estoy agradecida también con Marlon, que ha sido el que me ha orientado aquí en todo esto. Ahorita me encuentro en la Plaza Fernando Figueredo. Fue uno de los próceres de la independencia acá en Venezuela. Y justo enfrente de esta plaza se encuentra la iglesia Santo Domingo, que es otra iglesia muy emblemática acá en la ciudad, y también se encuentra abierta. Yo me imagino que todas las iglesias están abiertas a esta hora, y hoy, porque para la fecha que estoy grabando esto, es 21 de diciembre. No sé si tenga relación con lo que es el espíritu de la Navidad o no.
yo tenía que cerrar este video con broche de oro. Sí, señores, broche de oro, porque me he venido a un lugar súper emblemático y súper, súper importante para el sancarleño y creo que para el cojedeño también a nivel general. Estoy nada más y nada menos que en el Circuito Internacional de San Carlos, el primer autódromo construido en Venezuela en el año 1970. Este autódromo es muy importante, ha sido escenario de eventos tanto nacionales como internacionales. Entre ellos figuran 4 campeonatos mundiales de motociclismo. Acogió también encuentros importantes del Fórmula 1. Fue sede también de un campeonato mundial de Fórmula 750. Y entre el año 1977 y 1979 albergó el Gran Premio de Venezuela de motociclismo. Bueno, obviamente en este lugar también han hecho conciertos de todo tipo. Han estado pues artistas tanto nacionales como internacionales súper importantes, entre ellos pues Caramelos de Cianuro, Desorden Público, Malanga, Roberto Antonio, Servando y Florentino, etcétera, etcétera. Mejor dicho, esto es un lugar motivo de orgullo para el cojedeño y ya veo por qué. Cabe resaltar también que esto se divide como en dos partes. Está la parte del karting, que es esta que está acá a la izquierda, y está la parte del circuito, que es toda esta que está acá. Un lugar bastante hermoso, bastante imponente, y de verdad qué manera más hermosa de terminar el video también con este atardecer tan espectacular que hay a mis espaldas. Miren esto, yo les voy a decir una cosa, el sol, los atardeceres que se aprecian desde acá de Cojedes son sencillamente majestuosos, espectaculares. No había tenido la oportunidad de decirle esto en videos anteriores porque pues no había tenido tampoco cómo grabarles algo tan bonito como esto, pero miren, qué manera tan bonita de terminar este video y de culminar también esta serie acá en este estado tan hermoso, estado del que quedo enamorada, no solo por los atractivos turísticos que tiene, sino también por su gente. Porque en verdad me han acogido también acá. Bueno, y ya tenemos que despedirnos. De verdad que estamos súper contentos, agradecidos con todo el estado Cojedes, con su gente que nos trataron de lo mejor. De verdad que nuestras expectativas fueron superadas. Bueno, superadísimas. Superadas. De verdad que súper agradecidos con Marlon y su familia, con Robert, que fue nuestro guía, los guardaparques, los muchachos, los bomberos forestales. De verdad que Venezuela es un país bendecido por su gente. Sí, indiscutiblemente. Gente muy amable. Indiscutiblemente, y eso no me canso de decirlo. Y por eso me gusta hacer este tipo de videos y por eso me gusta resaltar este tipo de cosas que quizás sea trivial para muchos, pero estoy segura que para otros no. Me gusta mostrar este lado bonito del país, no solo por sus atractivos turísticos, sino también por su gente. Y esto es Venezuela, así somos nosotros, ¿sabes? Así es el venezolano. El venezolano es de sangre caliente. El venezolano es aquel que, sin conocerte, te abre las puertas de su casa, porque eso han hecho con nosotros. Yo solamente en una oportunidad compartí con Marlon y su familia, y desde ese momento de verdad se volvieron una familia tan especial y tan importante para mí. Y aún sin conocerme, solamente por redes sociales, de verdad nos abrieron las puertas de su casa. Y yo estoy eternamente agradecida por eso. Y eso es Venezuela. Eso es Venezuela. Por eso es importante que cada vez que viajen, hagan turismo en Venezuela. No solamente es visitar las playas, no solamente es ir a Canaima y ver el Salto Ángel. No, también es ese contacto con el local, con el lugareño. Ellos son los que realmente te van a enseñar, te van a mostrar la esencia del lugar. Así es, que mejor que ellos para darte una cátedra de la propia ciudad en la que viven. De verdad, qué cosa tan bonita, además de que es algo muy lindo tener el contacto con ellos, compartir, conocer, ¿sabes? Esas otras culturas, porque al fin y al cabo es como otro estilo de vida, muy distinto al caraqueño. En Caracas nosotros vivimos todo el tiempo agitados, estresados, de aquí para allá, de allá para acá, y eso es lo que me gusta también de viajar y en este caso, pues conocer esta parte del interior del país, que acá la vida es un poco más tranquila, es más tranquila. Qué rico todo esto. Sí. Así que bueno,
Nosotros vamos a cerrar este video porque vamos a seguir disfrutando de este hermoso atardecer. Así que este video les gustó, no olviden dejar su like. Dejen su comentario, ¿qué tal les pareció este video? ¿Qué tal les pareció esta serie de videos en Coheders? Estoy segura que voy a volver porque no, yo quedé picadísima. Como 10 veces más. Yo quedé picadísima, hay muchas cosas que quedaron por fuera y que por temas de tiempo no pudimos grabar, pero volveremos porque quedaron muchas cosas pendientes por conocer. Y si nos ves de algún estado de Venezuela y quieres que visitemos tu lugar, por favor, contacta a Fernanda. Hazlo saber en comentarios. Y con gusto, de verdad que iremos a conocer. Claro. A y si te caímos bien, suscríbete, que es totalmente gratis. Nos vemos en una próxima aventura por nuestro país, Venezuela. ¡Chaito! Miren, y aquí en el centro de Caracas, acabamos de ver este Los Flitos. Y es flito y sabroso. Y aquí está Alejandro. Seco. No, es que hace demasiado calor. Calor. Justamente me agarraste pensando en algo frito así con hielito. Ay, sí.